Cordial saludo a Paola y a mi, y amables televidentes de la familia Telesantiago para presentarles el magazine Renacer Te Informa, una realización del canal Telesantiago y la cooperativa Renacer OC, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Hoy vamos a hacer nuestro programa desde las instalaciones de nuestra cooperativa Renacer, ubicadas en la calle 22, número 927 del Centro de Profesionales Andaluz. Gracias, Luis Ángel. Para mí también es muy grato estar aquí con ustedes a través de la televisión de nuestra tierra. En el magazine Renacer Te Informa tratamos temas relacionados con la cooperativa Renacer y el movimiento solidario del departamento de Boyacá con enfoque educativo. También nos pueden llamar al celular 310-233-1837 o escribirnos al correo cooperativarenacertunja@gmail.com. Vamos con nuestra sección, El Invitado Renacer. Hoy en la sección del Invitado Renacer vamos a hablar sobre el compromiso social de Renacer y la comunidad. Para ello, pues tenemos como invitado al señor Gerardo Simpamocha Pinto, quien es directivo de Renacer y a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en Renacer Te Informa. Profe, ¿cómo está? Y gracias de nuevo por la invitación. Gerardo, queremos preguntarle por la ubicación de la oficina de Renacer y dónde inició a prestar sus servicios esta cooperativa. Bueno, profe, aquí para contarles a todos los televidentes de nuestro magazine Renacer Te Informa, a todos nuestros asociados y televidentes, y darle un poco un devenir de nuestras instalaciones. Cuando nuestra cooperativa inició en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, antiguamente Hospital Psiquiátrico. Allá los directivos, el gerente de esa época del hospital prestó para el uso de la cooperativa unas instalaciones, unas oficinas. Allá empezó nuestra cooperativa con los 25 socios fundadores. Luego, después de un tiempo, se adquirió una oficina, un local comercial en el centro comercial del barrio San Francisco, contiguo ahí a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Allí vino funcionando nuestra cooperativa hasta el año 2011. Al aniversario 31 de nuestra cooperativa, en noviembre, los directivos de la época, viendo la necesidad de traer sus instalaciones hacia el centro, porque ya la mayoría de los asociados de esa época se habían pensionado del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, les queda más cómodo al cobrar sus mesadas pensionales aquí en los bancos en el centro de la ciudad y dirigirse aquí a las instalaciones de la cooperativa para hacer sus aportes, para tramitar sus créditos, para hacer uso de todos los servicios de nuestra cooperativa. Se dio la necesidad de comprar nuestra oficina aquí en el Centro Comercial Andaluz. Eso fue al noviembre del 2011. Bueno, muy bien, don Gerardo. Muchas gracias por esta información. Entonces, decimos que esto comenzó ¿en qué año? En 1979. Pues las primeras reuniones en 1979, pero la fecha de fundación oficial de nuestra cooperativa de creación es noviembre del 1980. Año cumplimos nuestros 43 años. Esperemos que nos acompañen en la celebración. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a seguir a nuestras instalaciones. Sí, los invitamos a que sigan, conozcan nuestras instalaciones, conozcan parte del personal que atiende siempre la cooperativa y sigamos, profe, y los invitamos a que sigan y les presentamos nuestras instalaciones. Estamos en la oficina de Renacer y hoy nos acompaña Ercilia Moreno, tesorera de Renacer. Ercilia, gracias por acompañarnos en Renacer Te Informa. Cuéntenos cómo es la atención al usuario y qué programa de sistematización se utiliza para manejar la información de los usuarios, de los asociados. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por venir a participar en la grabación aquí en la cooperativa. Los invitamos a conocer nuestro paquete contable Siscafé que manejamos en nuestra entidad solidaria. Claro.
Para nosotros es muy importante al momento que nuestros asociados se afilian en el formulario de afiliación solicitar que nuestros asociados nos escriban todos los datos, porque aquí en el SISCAFE nosotros parametrizamos toda la hoja de vida de nuestros asociados. Ejemplo, tenemos la cédula, tenemos el nombre, la dirección, el teléfono, de dónde son los asociados, la fecha de nacimiento. Eso es lo primero que nosotros hacemos para parametrizar nuestro sistema. A continuación, yo les voy a enseñar cómo nosotros elaboramos un recibo de caja. Entonces, en el recibo de caja, en SISCAFE, está siempre la fecha, está el consecutivo que de recibo de caja. Por ejemplo, vamos a tomar un asociado, Raúl. Entonces, él aquí nosotros, nuestro sistema siempre está caracterizado por diferentes cuentas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un recibo de aportes. Tomamos el aporte del mes. Tomamos el aporte del mes, que por ejemplo, aporte de mayo, en el cual van 85 mil pesos para sus aportes. También llevamos una partecita que es para el fondo de bienestar. Aquí está, seleccionamos fondo de bienestar y que es 12 mil pesitos. Y acá también va una parte que va para el fondo de solidaridad, que son 3 mil pesitos. Y si él tiene cartera, tomamos la cartera y nos da el recibo de caja. En el recibo de caja es muy sencillo de elaborar. Este es el recibo que nosotros le entregamos mensualmente a nuestros asociados. Bueno, Ercilia, muchas gracias por esta breve explicación. Es para que vayamos entendiendo cómo funciona acá en la oficina la atención a nuestros asociados. Seguimos con nuestro magazine Renacer te informa desde las instalaciones de nuestra cooperativa Renacer. Ahora nuestro invitado es el contador público, Cristian Fernando Cruz Sanabria. Bienvenido, Cristian. Profe, muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa Renacer te informa. Cristian, cuéntenos cuál es su labor como contador de Renacer y qué informes debe presentar. Bueno, mi labor como contador de la cooperativa Renacer es dirigir y organizar la contabilidad, presentar informes a gerencia de los que ellos soliciten, básicamente informes trimestrales y semestrales para evaluar y cómo está la cooperativa en el ámbito contable y mejorar las políticas para llegar a ser una mejor cooperativa. También se debe presentar pues informes a la DIAN, a la Superintendencia de la Economía Solidaria. En cuanto a la DIAN, se presenta el informe de información exógena que se debe presentar todas las entidades, donde se reporta los pagos que se realizaron durante todo un año. Y pues también ante la DIAN se solicita la actualización del régimen tributario especial con el fin de que la cooperativa siga vinculada a este régimen y tenga una tarifa especial para el impuesto de renta, que es el 20%. En la Superintendencia de Economía Solidaria se debe presentar dos informes semestrales, uno en junio y el otro con corte a diciembre, de también toda información contable, información de los asociados, nombres, apellidos, dirección, cuánto tienen aportes, si tiene cartera, cuánto es el saldo que refleja la fecha. Bueno, y es muy exigente la DIAN con los informes que pide, ¿y qué tan controlados estamos en el sector cooperativo? Cuanto a la DIAN, pues realmente es... Toca en los informes cumplir en las fechas establecidas, en fechas límites, porque si uno no cumple con actualizar la información en las fechas que están establecidas, pues la DIAN impone las sanciones establecidas y pues sería algo onoroso para la cooperativa. Entonces, pues sí, la DIAN es muy rígida en cuanto a los informes, entonces se deben presentar oportunamente. ¿Y la Superintendencia de Economía Solidaria qué tan exigente es? También,
Básicamente todas las entidades gubernamentales son exigentes, se deben cumplir pues en los términos que establecen los términos de presentación, los informes, porque si no, pues ellos no tienen información para que ellos puedan analizar también la economía del país, y pues también incumplen en las sanciones para que las organizaciones pues de cierta medida cumplan con estos informes. Bueno, estimados televidentes, escuchamos a nuestro contador, Cristian Cruz Sanabria. Hoy estamos haciendo un programa especial desde las oficinas de nuestra cooperativa Renacer, donde mostramos el compromiso con la comunidad. Este programa es una realización del canal Tele Santiago y la cooperativa Renacer, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Bien, amables televidentes de Tele Santiago, nosotros continuamos con nuestra sección El Invitado Renacer después de estos mensajes de interés. Decisiones en torno a tu formación profesional. ¿Tienes dudas? Tenemos la respuesta. En la Universidad de Boyacá te ofrecemos alta calidad académica, innovación tecnológica y múltiples beneficios para que estés más cerca de tus sueños. Aquí, las experiencias formativas están a otro nivel para potenciar tus habilidades y crear impacto social. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. La naturaleza ha sobrevivido a la interacción poco controlada de las especies, los ecosistemas y el hombre. En Veolia escogimos un plan para proteger el aire, conectar el entorno biológico nativo y promover el verde del planeta para que la vida vuelva a las ciudades, a la comunidad y a nuestras operaciones. Trabajamos para que todo lo que hacemos sea sostenible y transparente, respetando la naturaleza y el aire que nos rodea. Trabajamos de manera voluntaria para cumplir los retos de la acción climática. Buscamos a 2050 ser carbono neutral, capturando, transformando y aprovechando el biogás en Cúcuta, Manizales, Pasto y Valle. Y buscamos convertirlo en una fuente de energía renovable, reduciendo las emisiones de carbono de nuestra logística, generando materia prima con residuos. Generamos nuestra propia energía renovable en nuestro parque solar Canal del Dique en Cartagena, promoviendo la eficiencia energética, ocupándonos así por preservar la vida, la salud y el bienestar de las comunidades, reconstruyendo nuestro vínculo con la vida silvestre, porque en Veolia queremos que el mundo sea como debería ser. Seguimos con el magazine Renacer Te Informa a través del canal Tele Santiago, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Contamos ahora con la presencia de doña Dora Clemencia Suárez, quien es integrante del Comité de Solidaridad de la Cooperativa Renacer, a quien le preguntamos cómo se cumple el compromiso con la comunidad a través del Comité de Solidaridad y qué beneficios obtienen los asociados. Un cordial saludo, profesor Luis Ángel. Un cordial saludo a todos los televidentes. Profe, el Comité de Solidaridad es el encargado del acompañamiento de todos los asociados y de sus familias en un momento de calamidad doméstica. Para
para adquirir los auxilios que la cooperativa Renacer ofrece a los asociados, se tiene que pasar por escrito al comité de administración, adjuntando toda la documentación respectiva. Depende la necesidad o el auxilio que se esté solicitando. Entonces, ¿habría auxilios por muerte, por enfermedad? Sí. Por... En caso de fallecimiento del asociado, la cooperativa reconoce un auxilio de 3 salarios mínimos. Uh-huh. Y en caso de muerte de un familiar de primer grado de consanguinidad, sí, pues ya puede ser padres, hijos, o la esposa o compañera permanente, reconoce hasta un 40% del salario mínimo. Ah, qué bien. Toda esta documentación se debe pasar antes de los que no se pase más de 30 días, uh-huh, para poder reclamar. Un requisito necesario es que tienen que llevar más de 18 meses en adelante de estar afiliados a la cooperativa. Tiene que tener una buena antigüedad. Antigüedad, 18 meses. Claro. Para adquirir el auxilio, o sea, tener la antigüedad de 18 meses, también tienen derecho también los asociados a reclamar, a solicitar un crédito también para calamidad doméstica, uh-huh, de hasta 2 millones de pesos. Claro, pero el asociado debe estar al día, o así no esté al día también. Tiene que estar al día en todas sus obligaciones. Ah, ya. Sí, señor. Bueno, pero ustedes hacen otra labor de acompañamiento cuando no solamente con apoyo en dinero. ¿Cómo es esa labor? También hay otras labores que hace el Comité de Solidaridad, como es acompañamiento en el caso de, por ejemplo, en una enfermedad, en un hospital, cuando tiene muerte de un familiar también, acompañarlo al sepelio. También en caso de otra calamidad puede ser cuando tiene un accidente grave, el, ajá, asociado, también se hace el acompañamiento también a ellos. A él y a su familia. Y a su familia, claro. Sí, señor. Bueno, muy interesante todo esto que nos cuenta doña Clemencia, que se hace a través del Comité de Solidaridad. Y aquí pues se hace un compromiso con la comunidad, hay una proyección a la comunidad, porque los beneficios no solo son para el asociado, sino para él y su familia. Ahora contamos con la presencia de doña Blanca Pacheco, quien es nuestra invitada Renacer, aquí en Renacer Te Informa, miembro del Comité de Bienestar Social de la cooperativa Renacer, a quien le pedimos que nos cuente cuáles son las actividades que organizan y que realizan, programan desde el Comité de Bienestar Social y que están enfocadas hacia el aporte hacia la comunidad. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias, su merced, por entrevistarme. Las actividades que realizamos desde Comité de Bienestar Social, las que tenemos programadas para este año, ya realizamos una que era el taller de los niños que pintamos cerditos. Realizaremos una peregrinación a Chiquinquirá. Va dirigida especialmente para la población mayor. Bueno, muchas gracias por estos aportes, porque pues entiendo que desde el Comité de Bienestar Social pues la intención es unir a la familia y a los asociados. Sí, todas estas actividades que se realizan, que se programan desde el Comité de Bienestar, van dirigidas precisamente a la familia. Bueno, muchas gracias, doña Blanca. Vemos cómo el Comité de Bienestar Social está comprometido con la comunidad y con los asociados. Seguimos en la sección del invitado Renacer conversando con la tesorera de nuestra cooperativa, la señora Ercilia Moreno, quien nos va a contar acerca de qué tipo de asociados tenemos en la cooperativa y cuáles son los créditos que más solicitan. Buenas noches, profesor. Gracias por la invitación. Bueno, nuestros asociados que están vinculados a la cooperativa son especialmente los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Boyacá, actualmente el CRIP. Posteriormente tenemos otra línea de asociados que son los pensionados,
también manejamos asociados de diferentes profesiones. Tenemos contadores, tenemos doctores, ingenieros de sistemas, agrónomos, de todos nuestros asociados, amas de casa. Este son nuestro grupo de asociados que nosotros trabajamos actualmente. ¿Y los créditos que más solicita este grupo de asociados? Gracias, profesor. El grupo, nuestros créditos que nosotros tenemos, el crédito que más es manejado es el crédito ordinario, donde tenemos diferentes plazos, tenemos diferentes modalidades de crédito, línea EI, de plazos, intereses, y se presta de acuerdo a la capacidad de endeudamiento que tenga nuestro asociado. En nuestro Renacer te informa y continuando con nuestro invitado Renacer, queremos preguntarle a Cristian que nos cuente cuáles son los resultados contables más relevantes o más importantes de este año, Cristian. Muchas gracias, Paola. Bueno, con corte a la fecha podemos informarle a nuestros asociados al programa Renacer te informa que contablemente, pues la cartera que ya cuenta la cooperativa Renacer, o sea, estos son los créditos que tiene vigente la cooperativa, son de 1.933 millones a la fecha. Cartera que es prestada por los dineros que se hacen con los aportes mensuales de todos los asociados, y a la vez se benefician nuestros asociados con los créditos en las diferentes líneas de crédito. También la cooperativa cuenta con unos fondos. El total de los fondos es de 123 millones que están repartidos pues en el fondo de educación, en el fondo de solidaridad y en el fondo de bienestar, que con estos fondos es que la cooperativa hace las actividades, diferentes actividades tanto de educación como de bienestar a todos nuestros asociados. Y pues a la fecha los aportes sociales que cuenta la cooperativa son de 1.537 millones, tanto de renaceritos como de asociados adultos. Bueno, Cristian, muchas gracias. Vemos que son cifras bastante importantes, relevantes, para que los asociados se sientan todavía más confiados con su cooperativa Renacer. Estamos en el magazine Renacer te informa a través del canal del Tele Santiago, donde estamos haciendo un programa especial desde las oficinas de nuestra cooperativa Renacer, mostrándole a nuestra comunidad el compromiso que tiene Renacer con la comunidad, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. No olvidemos que Telesantiago es un canal sin ánimo de lucro que requiere el apoyo económico de todos nosotros para poder seguir llevando la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos con nuestra sección Cultura Ambiental Renacer. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, viendo el campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera, contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiago, viendo el campo. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi.
a usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. Desde Boyacá, Canal Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Bien, para concluir, contamos con la presencia o aprovechamos la presencia del consejero Gerardo Sipamocha Pinto para que nos cuente quiénes integran el Consejo de Administración, qué actividades han realizado hasta el momento en este año y cómo han proyectado su compromiso con la comunidad. Bueno, profe, gracias por el espacio y gracias por invitarnos de nuevo. En nuestro Consejo de Administración lo conformamos 5 personas, que son el ingeniero Elmer Hernández, nuestro presidente, el señor Evaristo Puentes, que es nuestro vicepresidente, el señor Crisanto Ortiz, que hace las veces de secretario, el señor Héctor Acero, vocal, mi persona, Gerardo Sipamocha. También en varias ocasiones contamos con la presencia de doña Dorita Doña Dora Suárez. Ella nos acompaña también en algunas ocasiones, sobre todo cuando alguno de los principales del consejo no puede asistir. Uh-huh. Entonces, el balance del año pasado fue bueno. Pudimos, entre otros logros que se hizo con la administración, con nuestra gerente y con la venia de la Asamblea General de Asociados, que son todos nuestros asociados. Ustedes hacen parte de quienes nos eligen el Consejo de Administración, que es el máximo órgano de administración. Uno de los logros podría decir, o es el tener nuestro magazine Renacer Te Informa, el haber cumplido el año pasado con las metas establecidas en cuanto al crecimiento en el número de socios, el haber aumentado nuestro capital social, nuestro patrimonio. Creamos nuevas líneas de crédito que están al alcance de nuestros asociados, que pueden beneficiarse de eso, y seguir con el sentido de nuestra cooperativa, que es el bienestar hacia nuestros asociados y sus familias, el incentivar en la comunidad, el compartir, como ya lo dijeron los compañeros en este programa anteriormente, las actividades de bienestar. Agradecemos a nuestros invitados, Gerardo Sipamocha, Ercilia Moreno, Cristian Cruz, doña Blanquita Pacheco, doña Dora Clemencia Suárez, por habernos acompañado en Renacerte Informa. También agradecemos al padre Justiniano Barón, que nos permite llegar a sus hogares con el programa Renacerte Informa a través de la televisión de nuestra tierra. También agradecemos al personal técnico que nos acompaña en Renacer Te Informa, a Nicole de Antonio en la producción, Diego Ávila en el control máster, Ronald Barriga y Cristian Coca en las cámaras. Telesantiago es un canal sin ánimo de lucro que requiere el apoyo económico de todos nosotros para continuar llevando la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. El magazine Renacer Te Informa es un programa de la cooperativa Renacer OC. Los esperamos los martes y los domingos a las 8 de la noche a través del canal Telesantiago para que nos vean en Renacer Te Informa. Hasta pronto.